¡Solución! Estamos aquí debido, más que nada, a irresponsabilidad de que estén en este momento a patronal do sector. En este momento, Atra, Asime, Instaletra y Foncalor se están sintiendo muy fuertes y con esa fortaleza están llevando a mesa de negociación una postura de prepotencia y chulería. Nos temos que por todos los medios romper esa dinámica. Ellos nos teñen posturas maximalistas que saben que no llegan a ningún acuerdo. Nos están pidiendo pelea y vamos a tener que dar esa pelea. Que nadie piensa que nos vamos a escapar de los hitos de este convenio. En este momento, a unidade que estamos levando con comisións y UGT, unidade de acción solamente, que nadie se pense que eso va a ir mucho más alá, estamos paralizando a ciudades y haciendo cortes tanto en Navia como en el centro como aquí. Eso es debido, repito, a postura intransigente de la patronal. A patronal nos está pidiendo o nos está exigiendo variaciones no texto de convenio que son inasumibles. Está atacando al sector más desfavorecido y más feble de la clase trabajadora. Está atacando a los eventuales. Nos está pidiendo rebaixa de plus de eventualidad de 20 a 12 días. E pagalo a final de contrato. Todos sabemos o que eso vaya a pasar pagando a final de contrato. Vaya a ser, si no firmas, si no renuncias, no hay renovación. Eso sabemos todos. Está pidiendo que los contratos de formación alcancen los 30 años. Imaginaros, 30 años y sigue ese contrato de formación. Está exigiendo que la cláusula de salarial sea sin revisión a IPC. Y es 0,50 y 0,70 para 2016. E empezar a cobrarla en el momento de asignatura del convenio. Eso sería que en este año 2015 nos atoparíamos sin ningún aumento salarial. Cada día nos van bajando un poco las posturas maximalistas, pero las principales, que son estas que acabamos de hablar, siguen en la mesa. Porque este problema no es solo en la provincia de Pontevedra. Tanto en Lugo, como en Orense, como en Coruña, seguimos con los convenios de metal paralizados. Ante eso, o día 21 vamos a hacer una manifestación en Compostela. Si no tenemos esa capacidad, estamos muy jodidos. Porque a patronal sí que ven dura e inflexible. Entonces, tenemos que seguir en ese trabajo.